Bueno, Zupo, al final 22-33, el equipo creo que lo ha dado todo y, como le comentaba antes a Pablo, creo que la autoestima del grupo por lo menos ha subido. Sí que él mismo reconocía que hemos fallado mucho en ataque, balones de 6 metros, pero esta gente no te perdona y te liquida contraataques. Sí, bueno, es que a la posición de pivote hemos fallado 6 lanzamientos de las zonas laterales, entonces así es imposible. Hemos fallado al final 13 tiros de 6 metros, 3 penaltis y un contraataque, entonces le da muchas facilidades al Barça. Si hubieras metido el 50%, pues en vez de haber perdido por 10-11, habrías perdido por 5-6, ¿no? Pero bueno, el Barça es el Barça y ya está, y yo estoy contento porque si jugamos así, vamos a ganar muchos partidos aquí y fuera de casa, porque seguro... Porteros del Barça solo son 2 en toda la liga, no son estos, porque el portero ha estado muy bien, seguro ha tenido un porcentaje muy alto de efectividad, ¿no? Y luego, pues bueno, el saque, el contragol nos han hecho mucho daño también, el saque después de gol y bueno, en líneas generales, bueno, pues en unos guarismos yo pensaba meter algún gol. Ellos nos han metido 30 y pico, no 40 como están acostumbrados a meter, incluso algún partido han metido más de 45-50. Y bueno, ya te digo, dentro de perder por 9-10 goles, estoy bastante satisfecho porque si jugamos así vamos a ganar muchos partidos. Seguro. Jugando así. Sí, sí, seguro, que yo digo que sí. Seguro, seguro. Hay que mantener un poco esa tensión, esa intensidad y seguro acertaremos a de cara a portería. Era un día ideal para alguno de tus jugadores, ¿no? Para exhibirse. Da la sensación de que estaban algunos atenazados, ¿no? Con el miedo en el cuerpo. No, habíamos jugado, ganado hasta Cuenca 7 puntos sobre 8. El error que cometimos en Valladolid, que salió 40 minutos horribles. Y hoy era un partido para no tener miedo nadie, porque sabes que no tienes... Es el típico tópico, ¿no? Nada que perder y mucho que ganar, ¿no? Y sabes que va a ser muy difícil, que al Barça no le va a meter mano a nadie, que tienes que ir al dentista, hoy tocaba, ¿me entiendes? Ya hemos pasado. Y que el próximo que vaya al dentista contra este equipo. Entonces, son dos partidos que tienes que pasar, que al final de liga los tienes que jugar y sabes que tienes mínimas posibilidades de ganar. Entonces, estos partidos es para que juegue todo el mundo y para que jueguen con desparpajo y tranquilidad. La mejor entrada de casi la historia de Balonmano Benidorm. Claro. Sí, doy yo fe no, que sí. No lo sé, yo llevo aquí temporada y media, ojalá me figuro. Pero vamos, esto también es un poco la dinámica del equipo que va tercero en la liga. Por eso se llena, y si hubiéramos ido segundos, pues igual habría venido más gente. Si hubiéramos ido posiblemente decimosegundos, no. Pero bueno, oye, yo creo que había más gente que el año pasado, seguro. Ahora Zupo, ya tenemos unos días de descanso, luego nos viene 3 días muy duros, con viajes muy, muy lejanos a Menábar, a Zarau en Copa, sí. Y 2 días después a jugar en Cangas, o sea que son desplazamientos larguísimos. ¿Qué planteamientos tiene de aquí para esos días? No, mañana entrenaremos, jueves entrenaremos, viernes, sábado y domingo descanso, lunes entrenamiento, viaje de noche a Zarauz, entrenaremos en Zarauz el martes, miércoles partido Copa contra Zarauz, Amenábar, salida para Cangas esa noche, llegada jueves mañana, jueves tarde entrenamiento, viernes entrenamiento en Cangas y sábado partido y vuelta el domingo, o sea, tenemos una semana fuera de casa con más de casi 3.000 kilómetros. Sobre la Liga Zoco, más o menos, salvo el accidente de Valladolid, ¿está el equipo más o menos en los números que tú esperabas? ¿Por qué te habías calculado? Sí, podía estar, sí. Bueno, para mí, Valladolid, puedes perder de 2, 3, 4, 5 goles, no puedes perder de 12. Pero si al final pierdes 12 o pierdes de 5, al final no sumas. Es lo mismo, y es una pista muy complicada y muy difícil de ganar, ¿no? No es un accidente. Un accidente hubiera sido haber perdido en Alcobendas, que por ejemplo perdió el otro día Guadalajara. Eso sí que es un accidente grave, ¿no? Nosotros lo salvamos, ¿no? Entonces, bueno, estar ahora sobre de, si no me equivoco, 12 puntos, me parece que son. Tener 7, pues no está mal. Seguiremos en las posiciones de arriba y ahora tenemos, muy importante, 3 partidos importantísimos. Cangas y luego Bidasoa sin fin en casa. 6 puntos importante que nos van a dar y nos van a decir si vamos a poder pelear por la Copa Sobal. Pues muchas gracias, Zupo, y enhorabuena por lo menos por la entrega del equipo. Gracias. Bueno, otro viaje a Benidorm, otro partido competido. Yo creo que aquí disfrutas tú, aparte de sufrir un poquito, pero tu equipo, bueno, tiene este año ahí una defensa que es infranqueable y luego nos habéis conseguido contraataques. Bueno, primero que nada es un placer jugar aquí y cuando te encuentras un pabellón con un ambientazo como el de hoy, ¿no? Creo que esto hace mucho
y muy bien a nuestro deporte, y creo que es importantísimo ver canchas como lo que hemos visto durante el partido y ahora mismo, que está lleno de gente y que todo el mundo está con esto del balonmano. Y respecto al partido, creo que hemos estado muy serios, sabíamos de la dificultad que tenía el partido. Benidorm está jugando muy bien, yo creo que exceptuando el otro día la segunda parte que jugó en Valladolid, que no estuvo al nivel que nos tenía acostumbrados hasta ahora, pero es un equipo que va a estar peleando arriba, es un equipo que no es fácil hacerle gol en defensa posicional, es un equipo que tiene una buena portería, que además ellos también saben perfectamente lo que hacen en ataque, y tienes que estar concentrado, porque no te acabas nunca de desenganchar del partido, ¿no? Y ya te digo, estoy muy, muy satisfecho de lo que hemos hecho hoy. Lo has probado todo, has sacado, digamos, 4 equipos. De cara a la próxima partido de la Copa de Europa, ¿es vuestro objetivo? O sea, competir a tope para llegar, que no pase como el año pasado, ¿no? Y ir a saco e intentar ganar los partidos de Europa también, ¿no? Nosotros planteamos siempre los partidos como el siguiente, lo más importante. Es decir, venimos a jugar a Benidorm, hemos preparado el partido de Benidorm, como tiene que ser, para tenerle respeto a todo el mundo, a la competición y a lo que tiene que ser esto. Mañana nos pondremos a preparar el partido que tenemos en Brest, que es muy importante, pero esto sigue. Sabemos en la competición en la que estamos, en lo que nos estamos jugando. Y respecto a los equipos, la verdad es que hemos ido rotando a la gente para que, al ritmo al que jugamos, es muy difícil poder mantener mucho tiempo al equipo. Pero creo que hemos rotado bastante bien, que la gente ha acabado cansada, lo lógico del partido, pero nos ha permitido que todo el mundo prácticamente pudiera jugar, ¿no? Y algún jugador que tenía alguna molestia, incluso no utilizarlo. Yo, personalmente, desde las visitas que ha hecho el FC Barcelona, creo que ha sido la más brillante hoy. Te quiero decir, a lo mejor menos espectacular, pero a nivel defensivo yo creo que habéis estado a un nivel altísimo. Sí, yo creo que atrás hemos estado a un muy buen nivel y encima Kevin nos ha ayudado mucho, ¿no? Con muchos balones. Muchos balones son de ayuda de la defensa y otros los ha sacado él por méritos propios. Yo creo que hemos estado bien y nos ha permitido correr, ¿no? Creo que hemos roto el partido en la primera parte. Sí, en el minuto 15 al 20. Sí, aproximadamente ahí en la primera parte hemos cogido una buena racha defensiva de interceptación de pases que al principio del partido hemos estado ahí y no acaban de caer de nuestro lado y ahí nos ha permitido tener el partido controlado, ¿no? Bueno, ya por último, ¿cómo ves la Liga este año? O sea, independientemente de tu equipo, porque ya lo ves todos los días, pero la igualdad parece que es máxima este año, ¿no? Arriba. Bueno, yo creo que ya el año pasado se dio un paso adelante en la Liga en cuanto a igualdad y que este año estamos viviendo lo mismo, ¿no? No solamente los que están arriba, sino que los que están abajo le pueden ganar a cualquiera de los de arriba. Hemos visto que el Teucro ha sido capaz de ganarle a Demar hace poco, que está jugando la Champions, y a qué nivel está jugando la Champions. Y también hemos visto que Alcobendas, que todo el mundo estaba diciendo que no hacen puntos, y fíjate dónde están, ¿no? Que han sacado otros 2 puntos. Y aquí todos los equipos tienen su trabajo, todos tienen sus objetivos, y hay que ir con mucho cuidado en todas las pistas, ¿no? Y eso es lo que hace es que haya más igualdad, que haya más afición y que los partidos sean más interesantes, sin duda. Bueno, pues desearte lo mejor en Europa, aparte de la Liga, y que es un placer siempre que ver al FC Barcelona y a su equipo y a su junta directiva y el equipo técnico, perdón, cómo os portáis con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, es un placer. Gracias. Bueno, final de partido 22-33, al final hemos perdido unos minutos ahí, podíamos haber maquillado un poquito el marcador, pero vamos, la diferencia con el FC Barcelona, con el FC Barcelona, aun haciendo buen partido, es complicado reducirlo, ¿no? Sí, creo que hemos jugado un muy buen partido. Hemos fallado muchísimo de 6 metros, muchísimo. Creo que fue el partido que más fallamos de cara a portería, pero bueno, nos vamos un poco conformes porque creo que el juego colectivo fue bueno. La defensa estuvo bien, pero bueno, son el FC Barcelona, el mínimo error que tenés te matan a contraataques y esa es la diferencia que fue hoy. Los contraataques, 6 en el primer tiempo y creo que 5 en el segundo, te sacan 11 goles. Sí, la verdad es que hemos tenido del minuto 15 creo al 20, ha habido ahí un lapsus ahí que hemos estado muy espesos en ataque y ahí nos han machacado. Sí, bueno, como te dije recién, el mínimo error, el mínimo regalo que le das en ataque, la mínima pérdida, ellos te liquidan al contraataque. Y para ganarle a este equipo no tenés que tener casi ningún error. Así que bueno, ahora toca descansar esta semana y ya ir preparando el partido de Copa del Rey y Cangas, que se nos viene una semana complicada. Yo creo que este partido, después del incidente, vamos, del partido de Valladolid, yo creo que ha servido para reforzar la moral y la autoestima del grupo, ¿no? Sí, bueno, lo de Valladolid fue un golpe duro para nosotros porque no esperábamos perder por esa diferencia. Pero bueno, creo que nos recuperamos rápido, hicimos una primera buena parte. El portero de ellos hoy estuvo sensacional y creo que habrá estado arriba del 40% seguro. Así que bueno, habrá que mejorar esa faceta de meter el gol y nada, seguir porque es el FC Barcelona, es el mejor presupuesto, uno de los mejores del mundo y solo queda este partido aprender. Y ya por último, en la jugada esta que acabó en gol del Fly,
En el pasivo hemos visto que has sufrido un golpe ahí, era preguntarle para que la afición se quede tranquila, ¿cómo estás? No, bien, bien, caí un poco mal con el hombro, hace unos años que tengo un problema en la clavícula izquierda y caí un poquito mal, pero bueno, estoy bien, vamos para adelante. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a vos.